Eso, arratsaldeon eh, eta mi esker eh, ona gerturatzea gatik, aurretik, eh, hauetan. Gaur gauean, Food for Thought eh, programari asira bango diogu eta programau arkeztu nahi dugu. Eh, Food Hack Lab lantaldeak eh, antolatu edo, edo bueno, bai, eh, ekarri digun programa da eta media, tabakariako medialabetik eh, orkestuko dugun programa. E, ideia programa hau hilero, hileroko jarraipen bat izatea da, eta, bueno, gero Fuzgalabaiko Andoni eta Ionek azalduko dizkizuete beraien eh, programa honi buruzko ideiak. Eta Eloiz Vilaseka, Elena Portillo eta Juan Rieti izango ditugu gaurkoan, Roka programarekin, proiektuarekin markatu. Eta eh, beraien eh, praktika, ba, bueno, upcycling edo birziklaketaren inguruan Eh, eh, y tened, eh, la nada Eta, bueno lana la eh, decía que buenas tardes que bienvenidas y bienvenidos y gracias a, a todas y todos por venir que no es fácil en estos tiempos y que y, ...y nos alegra ver tanta gente hoy en esta sala cumpliendo las debidas medidas de seguridad por supuesto y también esperamos que haya eh, bastante gente al otro lado de la pantalla a través de, de Internet. Hoy venimos a presentar Food for Thought, que es un proyecto, es una idea que, que lleva trabajando tiempo, el grupo abierto Food, for, Food Hack Lab, que trabaja en el laboratorio del Media Lab de Tabacalera. Es un grupo que inició su actividad hace hace ya eh, cuatro años en 2016 es lo que consideramos un grupo abierto es decir un grupo de personas que se reúnen en torno a un interés para trabajar diferentes aspectos de la tecnología en este caso eh, pues tecnologías aplicadas a la gastronomía tecnologías de bajo coste tecnologías digamos de hackeo de de, de la gastronomía y entre sus intereses también estaba investigar un poco más allá y saber más de técnicas y, que se usan en, otras, en otros espacios, en otros eh, restaurantes, en otros lugares. y bueno, de ahí viene un poco este, este proyecto. Eh, food for thought tiene eh, el espíritu de, de continuidad. Eh, intentaremos mantener una cita, si no mensual, casi mensual, y el formato de este programa será algo similar a lo, que, a lo que empezamos hoy, es decir, una charla con personas que trabajan en la artesanía, la tecnología, en diferentes aspectos digamos que inusuales de la gastronomía y una aplicación práctica en formato de taller que mañana, en este caso en el laboratorio, se desarrollará en dos turnos de mañana y tarde. Eh, bueno, brevemente para quienes no lo conozcáis, eh, he mencionado los grupos de trabajo del Medialab de Tabacalera. El Medialab de Tabacalera está en la segunda planta de este edificio. Eh, es un proyecto que acaba de nacer como tal, aunque tiene una trayectoria anterior, eh, gracias a, a la aportación digamos, que hemos hecho dos de los proyectos que estaban en Tabacalera, que somos el Laboratorio de Cultura Digital Iriki Labs y la Biblioteca de Creación UBIC. Actualmente conformamos eh, un nuevo proyecto, estamos dándole forma a este proyecto y estamos también buscándole el, el sentido en un momento pues, complicado en el que al final eh, pues, eventos como este son inusuales y también es, es un proceso que, que está siendo nuevo para todos y además se une el hecho de que estamos iniciando esto de Media Lab en, este, en esta situación, así que bueno, esperamos que este tipo de nuevos programas también sean una de las eh, características de, de este nuevo Media Lab. Y sin más os voy a dejar con Jonald Alur, que es uno de los eh, miembros de Food Hack Lab. También veo aquí a Javi Garrido, que es otro de ellos. Como decía, son un grupo abierto, es decir, es un grupo conformado irregularmente por, eh, de, por diferentes personas. A veces son tres, a veces son cinco, a veces son quince y esperamos que a partir de hoy pues puedan ser como muchas más. Eh, yo el John nos introducirá un poco la idea del del programa y también supongo que algo de lo que hacen en en el laboratorio de, del MediaLab. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko Ibai. Eh, Eskerrik asko etortzagatik, gusti hoi eta eta ongi etorri, baita ere. Eh, bueno, brevemente explicaré un poco en qué consiste el grupo, un poco para para que entendáis ¿A qué, a qué los, nos dedicamos ahí en el Media Lab? Bueno, tenemos un pequeño grupo de gente eh, que cada vez va creciendo poco a poco, en el que bueno, nos, nos dedicamos a cacharrear. Básicamente, cogemos un, un producto, un proyecto, lo descacharramos, le damos una vuelta, intentamos utilizar tecnologías de fabricación digital para, para crear cosas que se adecuan un poco pues, a lo que buscamos en base a una inspiración, una necesidad que, que se nos ocurra. Y bueno, al final, gente de diferentes perfiles, pues eh, nos juntamos ahí y, y logramos hacer algo. Normalmente le damos un formato de proyecto, un formato en el que luego, bueno, solemos publicar eh, pues, archivos digitales, tanto manuales, vídeos, eh, en función del proyecto. ¿no? Y, y bueno, eh, desde aquí, pues animaros, animaos a que os paséis, eh, necesitamos gente de todo tipo eh, no hace falta saber de nada solamente hay que tener ganas y pasárselo bien y luego además lo bueno que tiene siempre eh, proyectos de este tipo es que bueno pues acabas comiendo y acabas comiendo bien, ¿no? entonces eh, pues es un plus o sea al final una de las cosas que dijo, que dijo Andoni mi compañero cuando comenzamos con esto es que nuestro grupo era el mejor porque siempre acabábamos ¿no? pues nos comíamos lo que hacemos con lo cual pues eso no está mal ¿no? Y, y nada eh, por lo demás pues hemos hecho múltiples proyectos no no voy a empezar aquí a enumerar todo lo que hemos hecho cualquier día os pasáis bueno normalmente os vamos a estar los miércoles miércoles jueves por ahí arriba entonces eh, luego tenemos una pequeña web que no os recomiendo visitar por cierto porque porque está hecho unos zorros pero bueno pronto tenemos una publicación y, y, y podéis ver lo que lo que hemos hecho bueno por encima no somos un poco eh, dispersos en, en este tipo de publicaciones, con lo cual lo mejor es que vengáis, eh, veáis lo que, lo que hemos hecho de primera persona y os expliquemos para que forméis parte y, y, y podéis disfrutar de la manera que lo hacemos. ¿no? Y bueno, pues eh, dentro de, esta, de estos proyectos que hemos hecho, pues hemos empezado con una nueva dinámica eh, donde queríamos pues traer a gente. ¿no? Hacer cosas eh, algo más interesantes, donde la gente interesante, pues como, como la gente del de Señor esta vez pues, eh, está realizando ¿no? con proyectos como el que nos van a explicar hoy, con. Eh, con actividades que suelen hacer alrededor de la gastronomía, no solo alrededor de la gastronomía, sino por ejemplo alrededor de la agricultura, tal vez, alrededor de, 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 de cómo intercalamos agricultura con arquitectura, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Y de ahí nace esta serie de Food for Thought, donde, donde la dinámica va a ser un poco la que ha explicado Ibai. Traeremos probablemente a gente interesante de alrededor del mundo, siempre que podamos, claro. Y... Y bueno, pues habrá una serie de, de charlas, de pues no sé, igual incluso hasta alguna serie de, de seminarios y demás, y luego pues eh, clases prácticas. No tienen que ser siempre la misma dinámica, pero bueno, eh, digamos que van, van a tener ese, ese formato. Eh, de momento, pues hoy eh, tenemos a la gente del Seller con un, con un proyecto muy interesante, con, con el proyecto de la Masía que nos va a explicar Eloís, que, que personalmente encuentro muy interesante para que sirva de inspiración, por ejemplo, para. Para el tejido gastronómico que hay por aquí, que, que nos ponemos muchas estrellas, pero luego, pues yo creo que hace falta un poco más de trascendencia ¿no? en, en lo que este tipo de restaurantes pueden ofrecer, además de, de la comida, que es una de las cosas que, que igual nos faltaría un poquito más por aquí. ¿no? Entonces, eh, es un proyecto que, que nos interesaba, es un proyecto que creo que es escalable como referencia. Y, y merece la pena escucharlo y que, que las demos voz, porque bueno, no sé, no sé cuánto conocéis de, de este proyecto, de, de la Masía. Espero que, que lo de hoy os resulte interesante y os sirva de inspiración a aquellos eh, que tengáis poder o, o tengáis ganas para, para poder replicarlo. Y poco más. Eh, perdón por haber hecho en castellano, bueno, básicamente lo hago porque aquí, sobre todo, hay mucha gente que, que habla castellano por, por, bueno, pues por simplicidad. Baina, bueno, guk ere euskera zitze egiten dugu, e, nahi bat ezue e, euskera zitze denean, eta, bueno, e, irekia dago, baita ingeles ez ere bai, <laughs> nahi baldin badu, ongi etorria da. Eta, eta besterik ez, e, eloizi emango diote e, paso orain, eta, bueno, ba, eskerrik asko tortza gatik, eta ba, beste bat arte. E, hemen gutxira, etorriko diren e, beste serien E, e, este informazio izango zue laister, e, mm, arkitektura inguruan egongo den ekitali bat egingo dugu, taier batzuk, e, baita ere kafeari, kafearen inguruan egongo diren ekitaldi batzuk, orduan, bueno, e, izango dituzue notiziak gure partez, hasi que, bueno, e, os espero ber pronto, como decía, e, pronto tendremos... Eh, actividades alrededor de la arquitectura y probablemente arquitectura agricultura que esperamos hacer también eh, antes de final de año eh, habrá también una actividad alrededor del café eh, sobre todo pues explorando toda la cadena de cómo se produce el café cómo podemos jugar con él tostarlo tal vez y demás de mano de un experto que, que, que ya conocéis y seguramente conocéis. Y bueno, eh, nada más. Eh, os animo a, a que estéis un poco al tanto. Bueno, no no somos muy activos en las redes. A partir de ahora lo seremos, lo prometo. <laughs> pero, pero nada más. Os paso con, con el oído. Y, y nada, pues a disfrutar. Eh, nos vemos pronto. ¿Vale? Venga, gasco. Es que Gracias. Hay una cámara. Una cámara, que una cámara mejor para verlo. Porque está fuerte, ¿no? Yo simplemente no, no os podré comunicar en en Euskera, así que lo haré en, en mi castellano, que es una mezcla de francés, catalán y castellano con los años. Eh, bueno, estoy encantada. Muchísimas gracias al grupo Diversos, Disperso y, y en crecimiento y descrecimiento. Me, me, me recuerda a la masía. Eh, muchas gracias por la invitación. Estamos encantados con, con Elena y, y Juan de, de participar en estas dos jornadas, en la, en la charla de hoy. que que espero que os interese y en el taller de mañana, en los talleres de mañana, más práctico. Y bueno, creo que, aunque la finalidad es hablar del, del entorno del upcycling dentro del taller de Canroca y de un proyecto en concreto, mmm, me gustaría empezar por el principio, por qué es la masía. Entonces, si podríamos poner mi presentación. Os quería comentar lo que es la masía. La masía es esta casa al fondo del huerto, nada más. Bueno, un poquito más. Vamos a ver a dónde nos lleva. Nos lleva a entender el ecosistema en el que se ha creado esta masía. Se ha creado en un ecosistema, en, una, en un universo, donde no solo hay el siller de Can Roca, sino... Voy a darle el on a esto, que será más fácil. Vale. Sino también otros planetas, otras entidades que rodean el Seller de Can Roca, que sea el restaurante de los padres, el Can Roca, el espacio de banquetes, hoy en día transformado en un espacio de restaurantes con una oferta histórica de platos históricos del restaurante. Los Rocambolesc, la cadena de helados que se ha creado en base a postres de Jordi Roca, la Masía y el último, el último modelo de negocio o el último nacido de los planetas, Casa Cacao, que es un hotel, pero también una fábrica de chocolate a vista y con una parte muy educativa muy grande. Pero sin hablar solo de negocio, entender el sellar es entender quiénes son, la parte humana, la parte más humana, que en realidad son tres hermanos que podrían ser mm, descritos por muchas palabras, y en la prensa evidentemente ya lo ha hecho, pero yo diría tres palabras muy importantes la autenticidad, la generosidad y la curiosidad, que evidentemente son los puntos de partida para el resto del proyecto de la Masía y para todos los proyectos que inician los hermanos Roca. Pero no solo los hermanos Roca, sino los 150 empleados de los universos Roca. Hoy en día estoy yo hablando, pero somos todos representativos de un proyecto muy colaborativo, con un equipo disperso, con un equipo muy unido, que va creciendo, que va incorporando personas que veo en esta sala, algunas que han hecho parte del equipo, y estamos en una, en una capacidad de los hermanos de captar talentos y, sobre todo, de generar que cada uno llegue a exponer sus talentos. el éxito es de todo el equipo. perdonar por el catalán. para entender un poco el, el sistema de gestión del seller y, de, entre otros, el sistema de Innovación del Seller, que sería un poco la línea de la Masía, se podría hablar de este libro, que es un libro escrito por Carles Cabrera, que, que explica muy bien todos los datos y todas las gestiones para que dentro de un equipo tan diverso y de un ecosistema de la gastronomía, ¿cómo puede generar una empresa valor? Valor en sus productos, valor en su equipo, valor en sus, en sus negocios. Pero lo voy a hacer de una u otra forma. Porque explicaros innovación con estas palabras ya se ha hecho y creo que hoy lo más interesante es explicaros la masía desde los orígenes. La masía es un, es un espacio que el primer proyecto que acogió, que alojó, fue el proyecto del SOMNI, un proyecto de una ópera multisensorial donde se incorporaron más de 20 artistas de diferentes ámbitos con diferentes expertís y que participaron en un par de experiencias gastronómicas que tuvieron lugar en, en un lugar artístico de Barcelona, que dio lugar a una escena que fue una, una, como una ópera de 12 actos, con 12, con 12 degustación, con una experiencia sensorial completa. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque la masía se quedó impregnada de la idea de tener talentos de todos los ámbitos, de poder tener una interculturalidad dentro de los espacios, dentro de sus paredes y para poder generar, en lo que hemos renovado a continuación de la, de, de la masía, poder acoger todas estas actividades que... El seller quizás ya hacía y creer ser, ir creciendo para ofrecer nuevas oportunidades. Se transformó en un espacio donde se podía hacer atender clases, también un espacio de recreativo, porque quien dice creativo dice recreativo, va de la mano, y también un espacio de investigación, una cocina laboratorio. Pero sigue contando, en base a este concepto muy importante que la filosofía de la Casa Roca es basarse muchas veces en estas líneas creativas, estos conceptos, que nos permite desarrollar ideas, proyectos, platos, ingredientes, bebidas, que algunas puedan venir del paisaje, otras del vino, otros de la tradición, de la memoria o simplemente de la poesía. Es una forma de poder ir avanzando y empujar la creatividad del día a día del restaurante. Esto se aloja de cierta forma en los proyectos, en cada uno de los proyectos que llevamos a cabo desde la Masía, o en este caso, que es un proyecto que es observar el paisaje, no necesita paredes, pero la Masía permite dar un empujón a este proyecto que se llama Tierra Animada, que es la visibilidad del entorno, observar el paisaje. Girona está en un entorno muy favorecido entre el mar y la montaña, tiene un paisaje riquísimo y en plantas silvestres, que podéis ver algunas de estas que tenemos aquí, y el simple hecho de recordarlas e ir a investigar en el terreno, gracias a nuestro botánico, el, el señor Evarist Mark, poder hacer el trabajo de recopilación de estas plantas y la investigación posterior en la masía y luego en la cocina de cómo estas plantas se pueden aplicar en el menú. Nos abre puertas. Incorporamos un botánico que nos permite descubrir algunas plantas que son invasoras, como el higochumbo o como el cangrejo azul, que es una especie también invasora, y que a través del lenguaje de la comida podemos transmitir, en este caso, algún concepto, alguna idea, como la idea de comerse el paisaje sin. poder erradicar el problema de la invasión pero dando a, a conocer las dificultades del, del ecosistema que tenemos, con un bombón de higo chumbo, con un brioche de cangrejo azul, pero también en la idea de entender el paisaje, entender el paisaje en, en su día a día, en, en su evolución, en su ritmo. Los ritmos son muy importantes, los ritmos son... Eh, una parte esencial. Siempre hablamos de la esencia, pero el ritmo va con ello. El ritmo de la temporalidad nos importa mucho y en el nivel gastronómico es muy interesante y e import importante seguir con ello. Y también eso significa que reconocerlo. Este plato, que es un mar y montaña vegetal, enteramente vegetal, donde el mar está hecho de algas y la montaña está hecho de setas. Una reinterpretación por la simple observación del, del entorno. O trabajando con otras partes de la planta que, que no son usuales o no son tan comunes, usando en este snack toda la morera, toda la fruta en diferentes puntos de su recolección, desde la flor hasta la hoja. Y se va acompañando este proyecto de este huerto, que es la entrada a la masía. Este huerto es un huerto de investigación, es un huerto donde trabajamos en el día a día en reconocer o cultivar plantas, algunas olvidadas, no todas, algunas de, de, de semillas de interés para nosotros, en, con las cuales también podemos repensar. La, la gastronomía. la ortiga, probablemente, si preguntáis a, a algunos de, de vuestros familiares con más mayores, se come sopas de, sopa de ortiga. pero nuestra, nuestras generaciones, creo que más o menos, estamos todos con un olvido de la ortiga en cocina y si se sabe cocinar, recuperar esta memoria gastronómica a través de la gastrobotánica. o simplemente dar una vuelta Uh, usando una hoja de haba que cultivamos en nuestro huerto, que la haba se había congelado, porque hay heleras, y se había congelado el, el fruto, pero la hoja era intacta. Teníamos unos plan unos plan unas plantas fantásticas. Y de repente, dar una vuelta al aprovechamiento completo de este huerto, para poder usar todas las partes y usar con, un, con una simple elaboración, una simple técnica de, co de cocción, recuperar la hoja para usarla de soporte, pero también de soporte y, y comer una, una hoja con las habitas. Y repensar el mundo de los encurtidos, no solo de la fermentación tan de moda, pero también del simple encurtido, para poder elaborar platos que nos recuerdan todo el paisaje. Os he hablado del huerto, de la parte externa, de la tierra animada, del huerto, pero también si entramos dentro de la masía nos encontramos rápidamente con un pequeño laboratorio que directamente nos lleva a un diálogo con la ciencia, un diálogo donde un punto muy importante es el punto de los aromas, de las fragancias, cómo recuperar estos aromas que ya Jordi desde hace más de 15 años se ha interesado en el mundo de las fragancias y de los perfumes, adaptando alguno de los perfumes más famosos en postres. Nosotros trabajamos con, con el mundo de las aromas re, recuperando en este caso un destilado de tierra, un aroma de tierra destilado, extraído de, de, una, de un agua, de una tierra recolectada debajo del bosque en el cual extraemos este aroma intenso y que servimos en un plato donde hay unas hojas hechas de chocolate que nos parece un prepostre en el cual tenemos una sensación de estar paseando en, en, en el otoño, en estas épocas, en, debajo del bosque. Queremos llevar siempre el comensal, casi siempre o cuando lo podamos, o cuando se da pie dentro de estas sesiones de creatividad en la cual pensamos y repensamos platos o pensamos conceptos que queremos llevar, traer a una historia cuando se tiene lugar. En este caso es, es la idea de, de este bosque que está cayendo y se crea una helera usando una técnica de supercooling, donde el líquido es un estado que cuando toca justo una superficie más congelada, se congela en el instante. Hacer llevar al comensal a, a esta historia. También extraemos aromas de libro viejo. Mm bueno simplemente con la idea de extraer un aroma para poder en este caso acompañar un plato que era todo un homenaje a pablo neruda un homenaje a un, a un gran poeta un gran escritor que tuvo muchísima pasión con, en el mundo de la gastronomía que tiene un poema que se llama oda al Calío de congrio hicimos una interpretación dentro de los viajes que, que hicimos hace un par de años a, a latinoamérica eh, hicimos un homenaje al, a Pablo Neruda, a su caldo, haciendo una incorporación de una esquina de libro comestible, papel comestible, con tinta comestible, con una gota de aroma de libro viejo. Todos estos trabajos que os estoy contando es para acercaros a lo que es el entorno de la masía, qué tiene lugar en ello, para poder entender cómo hemos llegado a hacer algunas de las piezas que tenéis en, en, en escenario para entender que vamos más allá de la gastronomía. Seguimos trabajando en destilado, haciendo un, un aroma de, de lápiz y de goma, haciendo un postre que es un, pre, un, unos, un par de sorbos de lápiz y goma que, que nos recuerda a todos a estos años de colegio con el lápiz en la boca. Eh, simplemente juegos. A, a través de sesiones de creatividad que tienen lugar en los espacios de la masía eh, hacemos con técnicas muy sencillas de, 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 de creatividad de brainstorming generar en cada uno sus recuerdos que a veces son recuerdos comunes que se pueden compartir y pensamos a nivel tecnológico a nivel de capacidades de los equipos cómo podemos conseguir acercarnos y acercar al cliente el consumidor lo más Cercano a la experiencia que queremos darle. La masía también es el lugar donde, donde no solo aportamos ingredientes, no solo aportamos el, el, la visión del paisaje, pero también hablamos de tecnología, hablamos en este caso de, de cocción, de cómo cocinar con una precisión tal que el, que el producto salga a la temperatura ideal, a su punto de cocción, que es muy particular de cada uno. Trabajamos con ello para repensar dar op opciones al restaurante para ir más allá de, su, de sus elaboraciones. El, el trabajo tecnológico nos permite conocer e ir a, a, al límite de cada una. En este caso, tenéis delante de vuestro un, un, una tartata, pero que tiene en, en su base una carne, una carne cocinada a baja temperatura, que tiene una textura de hojaldre como si fuera hojaldre unos nabos encima y una crema salada que nos permite tener un trampantojo, una, una sensación y una textura en boca muy parecida, que nos ha dado la, la opción conseguir este plato a través de toda la investigación realizada a baja temperatura, en este caso. El mundo de la fermentación, el mundo de la cocina y, y del macerado. Estamos trabajando desde hace años en, en varios proyectos de fermentación, pero este dio mucho fruto ya hace unos cuantos años, eh, en 2018, con el tempeto, una interpretación del, del tempe tradicional, con unos judías locales de la zona de, de, de Cataluña, donde a través de una cocción a baja temperatura conseguíamos unas texturas, unos aromas, un desarrollo aromático que nos permitía ir más allá de lo más tradicional o de lo más conocido, para poder ofrecer una alternativa a unos platos como, como estas sepias con tempe, eh, aparte de, de sorprendente, con una posible varia, variante en, en, en vegetariano. en este caso, es una traba, un trabajo sobre las reacciones enzimáticas, sobre las reacciones que tienen lugar en, en este caso en una olla de doble cocción, donde el producto deja Está cocinando durante mucho tiempo en una cierta humedad y lo que veis es una vaina de, de guisante que se está tratada y que os parece una vaina de vainilla y, y con unos guisantes y unas salsas de, de, de mariscos, de erizos en este caso. Es, es un plato que, que nos viene del, del diálogo con la ciencia. También trabajamos en el mundo del, del líquido, el mundo alcohólico, la juice de Broca y, y su inconformismo de cierta forma, o su, 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 fantástica, eh, su fantástico conocimiento del mundo del vino y su transgresión con la cocina del vino. También ha llegado a la, al proyecto de, de Ars Natura, que es un proyecto en el cual hacemos productos de macerados, de licores, de destilados, que, que da en pie también a platos como esta, este lenguado con, con artemisa, con una salsa emulsionada, una mantequilla de artemisa, o, o en otros casos en bebidas, como un saque de monchetas del canchet, las mismas que habéis visto en el, tampe, en el tempeto, la, la variedad. Intentamos seguir aprovechando todas las partes y seguir uh, las líneas de, de los proyectos el hidromiel que acompaña un postre de jordi o una tarta al whisky acompañado con whisky a la tarta un, bueno la posibilidad de no verse limitado por la oferta y si no poder repensar el mundo de la, del, del maridaje al revés hacer su maridaje a dimensión y, y, y también recuperar una tradición un trabajo tan tradicional como la elaboraciones de bebidas alcohólicas que que antiguamente se hacía muy regularmente en las casas, recuperando, eh, haciendo un trabajo muy bonito de, de cultural. El mundo del diseño es, es, una, es una parte muy, muy importante también de todo este trabajo de innovación que se está haciendo desde la masía que estamos a, acogiendo, en, como sería el, el trabajo de repensar. Las cosas no están cerradas, ningún plato es definitivo. Y en este caso queríamos repensar este, este soporte que nos sirve para... para servir el mundo, lo que llamamos el mundo. Es un soporte donde cada bocado es un recuerdo a, una, a un país visitado, conocido y degustado por los hermanos y el equipo. Y queríamos hacer un viaje, hacer un viaje que sea lúdico, que sea al mismo tiempo un... Una entretenimiento para el comensal es un inicio de menú es, es un momento en que cada uno puede ir degustando y seleccionando a qué país corresponde hasta lograr o si no le ayudamos general logran eh, le ayudamos a, a, a que consiga descubrir el mundo según el mundo gastronómico según los hermanos y el equipo y poder al final descubrir lo que nuestra propuesta de corazón de mundo. veréis que con la, el último bocado hay el mundo que se abre y que, y que ofrece el regalo final de haber logrado este pequeño ejercicio. el, el centro del, del mundo en, es, en, esta, en esta ocasión era un destilado de tierra, con un caviar, un, un realmente salado marino, terrenal. Eh, bueno hemos ido evolucionando con, una, con un centro muy picante ¿no? la, la imagen del, del corazón de la tierra muy, muy que quema. Pero también un gran trabajo de colaboración en este caso con Andreu Carulla y, y el mundo del diseño que nos aporta y que, con quien cada día es un diálogo para llegar a, a pensar y repensar el servicio, la interacción a través de, de estos modelos de servicios o de estas uh, propuestas de, tanto de carro como de platos como de soporte como de, de, de métodos de, de preparación y de, dando lugar en este caso en, en este plato que es un, en uno de los primeros también uh, platos que se sirve que es el el bar, la memoria, el, el, la memoria de los hermanos en el bar de su infancia, que también a todos nos trae de cierta forma a nuestra memoria, porque abrimos un, uno de estos libros pop-up, que nos, probablemente en los libros infantiles, uno sobre tres, tiene, tiene este método, y a mí mi abuela siempre me enviaba libros pop de cartas de Navidad y o sea, probablemente cada uno tendrá su memoria, pero es un momento de memoria en que se abre un pop-up y se dispone unos bocados que son diferentes uh, interpretaciones de platos de, los, de, las herma, de, de, de la madre de, de la Monse, de la madre de los hermanos Roca. Y es para entrar, para recordar, y ahí llego a otra parte, otra parte que es el parte de la formación. Habéis visto una sala abajo, una, una sala disponible para hacer formación. El, el Seller tiene un, una gran tarea de formación, de compartir, de generosidad, como os he dicho antes. Tenemos unos alumnos que vienen a través de un curso que hemos establecido, que están una temporada con nosotros, que hacemos formación cada martes. Hemos hecho un Master Online curso a través de, de Cocina al Vacío. Eh, está, hemos hecho un curso de, de ciencias sensoriales, de creatividad en la gastronomía. Eh, estamos acogiendo numerosos mmm, proyectos final de grado, final de máster, siempre con la, con la voluntad de, de estar um, colaborando, generando red, generando conocimiento y cur curioseando. Y mmm, esto nos llega a colaborar con universidades, con centros de investigación, con hospitales, con, con otros cocineros, con, con otros partners. Y, y nos deja estas conexiones culturales que, que, que podemos hacer viajando en varios países, que, que esto también genera un contenido de conocimiento que transmitimos a través de documentales, a través de, de proyectos que están que tenemos que compartir, que compartimos también en soportes de libro. Creo que más de 15 libros se han publicado en los, en los 10 últimos años, eh, de libros infantiles con la Fundación Gasol, de libros eh, de viajes, libros de cocina, libros de, de reciclaje. Y aquí llegamos. Todo esto para llegar a esto. Pero antes también hablar de otros proyectos, de, desde el huerto a. A, a los huertos, un trabajo de acercamiento del pequeño productor a, a, a todo el mundo a través de una cesta, un proyecto sin ánimo de lucro que, que lleva a cabo el seller eh, con el BBVA como como partner en este caso, que también va ligado con la sostenibilidad. Y ahí me pararía y os dejaría hablar, pero Elena me mataría. Sí, sí, <laughs> Soy artesana. Y ahí está, ahí está en un proyecto que es el proyecto de, de, de Roca Recicla. La sostenibilidad no es solo una sostenibilidad medioambiental de productos, evidentemente es una sostenibilidad social de cómo el bienestar del equipo está eh, eh, y cómo se cuida el equipo a través de, bueno, de trabajos de equipo, de generar conocimiento, de, de generar este, este bienestar. Eh, es una sostenibilidad económica, evidentemente, pero ahora hablaré de la sostenibilidad medioambiental a través de un proyecto que es el proyecto de Roca Recicla, en el cual eh, el, el trabajo que, que nos empujó en esta dirección fue el trabajo con el vidrio. Nos dimos cuenta que el vidrio era, era, un, era oro, teníamos oro entre mano, teníamos un, un, un almacén de oro. De, unas aproximadamente 100 botellas al día que se tiraban del restaurante y de esas 100 botellas teníamos una variedad muy interesante y empezamos a trabajar en una idea de reutilizar estas botellas, darles una segunda vida más que reutilizar. Un, un taller de vidrio nació dentro del espacio de la masía con esta voluntad también de, de poder dispersarse, crecer y, y modificarse, con Elena a la, a, la, a la cabeza de este taller, con un trabajo de artesanía que consiste en transformar estas piezas de vidrio, todas diferentes y todas bellas, en, en piezas útiles que podemos reutilizar en el restaurante, pero también compartir y, y hacer que este proyecto no solo sea un proyecto único y del seller, sino un proyecto completamente abierto y repetible. Yo creo que John ha dicho antes que, que el, la masía es un proyecto repetible. Todas quizás no, pero Roca Recicla sí. Es un, es un, es un ente que, que se quiere muy abierto y en este caso en el, en el trabajo del vidrio es de la botella al vaso. Es evidente, es obvio. No hemos inventado nada. Aquí tenemos a Juan, que, que él mismo tiene su propio taller, que él mismo está haciendo la tarea desde hace más de 10 años. Lo que el Seller hizo es incorporar dentro de su equipo, dentro de su infraestructura, dentro de su pensamiento, el trabajo del artesano. Incorporar un artesano dentro del equipo para poder ir más allá, con la voluntad de dar visibilidad a un tema. El tema de, la, de los residuos del sector de la gastronomía. Evidentemente, no solo es el vidrio, pero este fue nuestra, nuestro punto de partida para empezar a transformar todas estas piezas en elementos útiles para la cocina, para la sala, para el trabajo en la cocina y para poder ofrecer a todos una solución. Pero no solo esto, no solo es un objeto, también es un punto de partida para la creatividad. Porque cuando Elena corta una botella en forma de hoja y que Jordi pasa delante del huerto y entra por el taller y se encuentra Elena con la forma, de repente se le ocurre un postre, que es el que tenéis aquí, que es la planta, desde la hoja o desde la raíz hasta la flor. Todos los diferentes elementos de una planta que él había visto en este momento en el huerto pasando y que al tener el soporte, tuvo la posibilidad de interpretarlo o este cambio, este clic que hace que de repente se te abra un mundo de posibilidades. El taller de roca recicla de es una apertura más al mundo de posibilidades. El hecho de trabajar en todos los ámbitos, desde la ciencia, de la agricultura, de la, de la, de la botánica, es simplemente abrimos puertas y de camino encontraremos. Quizás, siempre con un quizás. El trabajo no se paró en el tema del vidrio. También empezamos a trabajar con, con el Porexpan, con estas cajas malditas que, con el que nos traen el pescado, porque es un proyecto frágil, el pescado fileteado ya viene en estos casos en, en Porexpan. De la mano de André Ucarulla, un diseñador de éxito y muy talentuoso con, con el cual. El Seller colabora desde hace más de 10 años también. Eh, se ha hecho un trabajo muy bonito y muy simbólico también de cómo transformar todas las cajas de Por Expand de un día en un taburete. Un taburete que sea una pieza casi de diseño. Una pieza bella, ligera, ligera que puedas utilizar y que sea una, una forma de devolver esta marca de un día de por expán en el sierro de Can Roca. También eh, el trabajo de Andreu, que está totalmente implicado en Roca Recicla, eh, ha sido con las bolsas de vacío. Un otro gran problema del, del sector de la alta gastronomía y de la gastronomía en general son estas bolsas, triple capas, cuatruple capas de tipos de plástico, imposible de reciclar o muy difícilmente reciclable, y se ha hecho un gran trabajo de investigación en todos los, los métodos, como, como hacerlo desaparecer, cómo hacerlo cambiar, cómo hacerlo un objeto bello, un objeto útil, en este caso unos delantales, pero también unos bolsos, uno, unos bolsillos pequeños, siempre con la voluntad de dar visibilidad. Los hermanos son extremadamente conscientes de su capacidad, de la marca roca también, de poder dar una visibilidad en este caso a un taller de costura de, de Cáritas Ecosol con el cual trabajamos para hacer este trabajo de costura pero también en, en, estamos trabajando ahora estamos pensando en todo el tema del corcho seller de Canroca para el seller bodega tenemos un, un cuanto, unos cuantos corchos al final del día si 100 si, botellas más o menos eh, entonces el, el, la idea de, de trabajar con los diferentes residuos, la masía en, en algunos minutos, espero que no haber sido demasiado largo, en, es esto, es este entorno en que hemos querido albergar, ir más allá de las puertas del restaurante, ir más allá de los modelos de negocios conocidos, de las, de las diferentes entidades, poder seguir abarcando colaboraciones, proyectos, ideas, abrir puertas. La Masía es un espacio físico, pero no lo es. Es simplemente como si tuvierais un pasillo con muchas puertas abiertas. Es un poco esto la idea de la Masía, con la posibilidad de que cada una de, de, de estas puertas te lleve a otra, a otra, y que vayamos caminando. La Masía es por los que leen muy bien, porque está muy pequeño. Debajo hay un pequeño siglo que está escrito I más R. La pequeña anécdota es que, que lo deje pasar. Dije I más R, sí, sí, sí. Cuando llegó dijo, esto sería o I más D o RD. Pero I más R, nada, ¿eh? Esto no tiene ningún significado. <laughs> eh, pero en realidad tiene el significado que tiene que tener. Y por innovación, in, intuición, investigación. Imaginación. R por roca, pero por restaurante, por, res, por roots, por reflexión, por research, es una puerta abierta a todas las interpretaciones. Hemos llegado a, a, a la casa del somni, el somni en catalán quiere decir el sueño, y, y nos vamos de la casa de los sueños. Cada uno es un sueño. Y para acabar, yo creo que muchas veces la gente piensa I más D, y más R, o no, la gente no piensa I más R, y yo sí, eh, I más D y R&D, y piensa tecnología, innovación, y hoy en día, sostenibilidad. Palabras claves. Yo creo que con lo que hay que quedarse es que no es tecnología, es equipo. Es equipo, es conocimiento, es talento. Es, es con quién te vas a aliar, es con quién el grupo va a crecer o... O, o no. Innovación no es, es creatividad. Es vas creando, vas creando. Quizás en algún momento serás innovador. Mientras sigues creando, es que sigas viviendo, como dice Elena. Crear es vivir. Y sostenibilidad. Yo hablaría de conciencia. Y con esto os dejo. Recascó. Eh, si os parece, ahora lo que podemos hacer es eh, preguntarles. Para eso no, quería, no, no querían contar, pero sí responder, me imagino. O sea que, eh, para eso, bueno, os pasarán nuestros compañeros por ahí. Hay un par de micrófonos. Eh, os pedimos que nos no quitéis la mascarilla para hablar en el micrófono, porque si no, eh, tenemos que desinfectar mucho más. Y, y aquí. Empieza viendo ya la primera pregunta. Caixo, eh, hola, perdón. Eh, muchas gracias por venir, eh, lo primero, y obviamente es todo súper interesante. Os hemos invitado nosotros, así que, ¿qué vamos a decir? Eh, a mí me gustaría, eh, ya que eh, Lois ha, ha, ha dicho mucho, o menciona mucho el equipo y las personas... Y no hemos tenido la decencia de presentaros eh, eh, especialmente a Elena y a, y a Juan. Me, me gustaría que contarais vuestra historia personal relacionada a este, a, este, eh, a este proyecto, sobre todo. ¿Cómo habéis llegado a esto? ¿Qué os une a, a este proyecto? Y con lo de que no hemos tenido la decencia de presentaros, tampoco me quería meter con John. ¿eh? No, era, no era una, una acusación. Eh, eso, vuestra historia personal con este proyecto. Muy bien. Bueno, pues eh, me, llamo, me llamo Elena y llevo ya cinco años en el taller, en el taller de Canroca. Y la verdad es que es curioso y, y jamás te puedes imaginar que una artesana, soy artesana del reciclaje, pueda llegar donde estoy. Es increíble, la verdad es que estoy tremendamente agradecida a los hermanos. Porque no sé si sabréis, pero la vida de un artesano es bastante, bastante dura buscarse la vida, ¿no? Es bastante. Y así estuve, pues eso, hasta los 50 años, ¿no? Y un día de repente dije, necesito una nómina. así, <laughs> pues, o sea, la verdad es que sí. Un día de repente dije, necesito descansar. Fue decir eso y, y llegar a, al seller. Y, ¿Y cómo llegué? Pues por magia. Me, una de las razones es, eh, bueno, la principal artesana del reciclaje. Y, y otra, mis mi 50 años también, porque estoy por un proyecto, o sea que también tengo que agradecer por, por, por lo que estoy ahí. ¿no? Y curiosamente, eh, soy artesana del reciclaje no porque... Les hacen de toda la vida no porque me preocupara el medio ambiente ni la sostenibilidad ni nada por el estilo porque en aquel entonces no se veía tanto sino porque eh, soy una persona que le gusta observar, que le gusta la lentitud, que le gusta mirar y recoger y transformar y una de las cosas ahora que lo veía aquí la imagen de, de las botellas, lo más bonito, y es lo que os digo siempre, todo esto iba a la basura. Es basura con lo que trabajo. Es increíble. Entonces, es, bueno, conciencia, ¿no? Es, es tener la conciencia de que vamos por la vida sin, sin darnos cuenta de lo que nos rodea, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que es increíble lo que han hecho los hermanos creando este taller en medio de, de este mundo que corre, crear un espacio donde donde hay un poquito de, de calma, ¿no? De, porque un artesano es eso, es lijar a un ritmo donde no, no puedes meterle prisa, no puedes correr, ¿no? Y bueno, pues por eso estoy ahí, porque necesitaba una nómina y ellos necesitaban una artesana, o sea, <laughs> es pues como llegué. Esa es, esa es mi, mi llegada a sillas, ¿no? Sí sí muy agradecida muy agradecida el espacio no os podéis ni imaginar el sitio tan bonito donde trabajo eh, bueno lo habéis visto el jardín no la entrada ahora tengo gallinas alrededor que son mis compañeras y la verdad es que es precioso rodeada de botellas y ya habéis visto aquí es donde realmente no en el taller vas haciendo te das cuenta pero esto estaba en la basura y es increíble la verdad es increíble que de la nada al todo no es es muy bonito por eso estoy aquí. ¿Eh? Y hablar, no lo siento, pero no es lo mío. Me gusta el silencio. ¿Eh? Silencioso. Y en mi caso, hola, Caio. Eh, es Caricasco. Y en mi caso es, es diferente. Yo me quise meter en la masía porque ya trabajaba con botellas. Soy un, un loco enamorado del, del vidrio de las botellas. Eh, voy a los supermercados y no elijo el vino por el contenido sino por el envase me fijo cómo son eh, y me mudé a Girona a vivir desde Francia y la gente de Girona es, está muy contenta con tener el sellier de Canroca en, en Girona y me dijeron sabes que el sellier de Canroca hace lo mismo que tú pues vamos a verlos y, y les mandé un mensaje en una botella una carta dentro de una botella creo que la recibió Elena fue el primer contacto y fue hace como dos, tres años. Uh -huh. Yo quería trabajar con ellos. O sea, tenían una cantidad, un stock de botellas guapísimas, de todos los colores y de todas las formas. Un equipo que ya me imaginaba, era fantástico y lo he comprobado. Eh, el lugar también es guapísimo. También. Ojalá todos tengan la oportunidad algún día de, de conocer la, el espacio, la masía. Eh, y bueno, y a, a partir de, de varios mails y llamadas... Eh, Eloís me invitó a que un día hagamos una jornada de intercambio de conocimientos y, y bueno, y así, y así comenzó un, una, una sinergia constante. No soy parte fija del equipo, sino todo el tiempo estoy haciendo colaboraciones. Ellos me enseñan un montón, Elena me ha enseñado un montón y yo también pude enseñarles y, y algunos trucos que ya conocía por, por los años dedicados al, al tema. Y ahí vamos todo el tiempo haciendo colaboraciones y también el el taller de de mañana Eso <laughs> Uy, esta es la hay que diramida Timidez vasca. Vale. Por ahí. No lo no creo. Sí, sí. Nos cuesta, nos cuesta. <laughs> Hola, buenas. Eh, bueno, me ha gustado mucho la charla y quería saber un poco, eh, claro, en la charla se cuenta lo que sale bien, lo bonito, los proyectos que llegan al restaurante y quisiera saber en qué momento eh, se dice que un proyecto va por una vía muerta y pues se queda ahí, se ha aprendido lo que se ha aprendido, se ha aprovechado de alguna idea, lo que sea, pero que digáis, vale, esto ya no lleva a ningún lado o que cuántos proyectos pueden ser exitosos de toda la tormenta de ideas y cuántos no, más o menos eso. O sea, que habéis contado lo, lo exitoso, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que no se cuenta, por así decirlo, de la masía y la tormenta de ideas? Me ha tardado una hora explicar los exitosos. Si tuviera que explicar los otros, nos quedaríamos hasta mañana. <laughs> Estoy contestado. No, pero el, más... El, eh, ¿Cuándo decidimos que un proyecto no, no va a funcionar? Mm, no, no es tan rígido, pero las cosas caen de su propio peso. El, 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 el proyecto, cuando es generar un producto o un ingrediente o una técnica, rápidamente ves cuando falla el resultado. Puedes decidir seguir, pero con, con conocimiento. Yo no me lo he explicado, pero soy ingeniera química. Entonces, todo lo que es la parte de ciencia, cuando, cuando tenemos entre el equipo un, un, también un. Un doctorado en química, un... bueno, hay un cierto conocimiento de previsión que, que tiene un, una, un porcentaje de, de, de fiabilidad que dices ah, si no he conseguido en tantas pruebas, aquí paro. Eh, en, en otros casos no es tan pragmático y no es tan fácil, son, son cosas más conceptuales. Pero también se nota cuando el proyecto ha acabado no está aplicado. No sé cómo explicar. Es muy difícil. Muchos proyectos van, van, abren puertas y en realidad no te quedas con el resultado, sino con la micropuerta que se ha abierto al principio del proyecto, este documento que has leído o este contacto que has tenido, que realmente es el que tú vas a hacer que, que, que hagas un nuevo proyecto por ahí. O sea, es muy difícil ver el porcentaje de éxito. Evidentemente, si... Si nosotros fuéramos una, una startup o unos emprendedores, te diríamos que es un, es un 2% de los proyectos que hacemos, porque eso es, la, es la misma realidad. Tenemos eh, sobre la mesa muchísimos proyectos, algunos dedicamos tiempo más cortos porque sabemos que todos estos proyectos es fast prototyping. Tenemos que hacerlo porque el día a día del restaurante eh, sigue. Al, ahora mismo están sirviendo. Hay uh -huh. uh, un día a día. Es imposible de hacer proyectos de demasiado larga durada si uno no tiene certeza de que va a dar un resultado. Yo diría mis, los proyectos de investigación que llevamos en la masía, que sean de proyectos de final de grado, máster investigación propia o otros proyectos de colaboración, les llevo a cabo seis meses. Si acabo de seis meses no tengo ya una primera posibilidad de ver una oportunidad, lo tenemos que descartar. Ha sido todo muy claro. Sí, no, 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 es, sí. es verdad que ha sido una exposición muy, muy clara bien, no, sí. y, sí, 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 y sí. muy amena. Sí, sí. sí. sí, sí. Y quizás es, tienes pues buen, es una buena audiencia y buenos estudiantes aquí. Ahí, ahí al fondo. Muy buenas. Quería preguntaros cuánta capacidad para... Eh, tener eh, trabajos de fin de grado o fin de máster tenéis en la, en la Masía? ¿Cuántos alumnos del BAS que tengo en la sala? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No era por nada la pregunta. Es la pregunta siguiente. No, no. Eh, no, no tenemos. Nosotros funcionamos en. Funcionamos por proyecto, por lo que es, es la posibilidad de los proyectos abiertos pueden abarcar, pueden acoger a gente, también uh, estoy siempre dispuesta a recibir ideas de proyectos y al contrario, me, nos gusta, nos gusta que, que otra persona aporte, no solo en proyectos de final de grado, de máster, sino, sino la, la masía es el lugar donde realmente hay posibilidad de que cada, cada loco venga con su tema. O, o cada genio venga con su idea, con su sueño por lo cual en proyectos de final de máster grado y otros uh, proyectos de doctorado también tenemos esta posibilidad no, el edificio uh, puede acoger todo el equipo del señor de can Roca por lo cual tenemos disponibilidad. Hola. Eh, quería preguntar: que los vasos, tanto en las bolsas, eh, al tener tanta cantidad de materia prima, o sea, ¿todo va para el restaurante, va a venta o lo dispersáis? No sé, me ha entrado curiosidad. Gracias. No, no lo, lo, creo que nos, Elena se pasó un año produciendo para el restaurante. Uh -huh entre todos los, los, los satélites del restaurante. Pero sí que tenemos ahora el, el, el objetivo del proyecto es que sea sostenible y autosostenible en sí y poder crecer, poder incorporar pues, quizás a, a Juan de forma más, más concreta. En el caso de que lo desee, tener más, más oportunidad o más tipo de artesanía también, crecer en este sentido, en, en abarcar más materiales. Por lo cual, nuestra, nuestras piezas, tanto eh, lo, los productos de, de reciclaje de las bolsas de vacío, como el taburete, como lo, los vasos y platos, lo, los ponemos en la venta de forma física en el restaurante, porque es, o en el hotel de Casa Cacao, donde la gente lo toca, lo ve y, y se enamora. La verdad es que es una gran mayoría y, y también los tenemos en, en la tienda online del seller del de Can Canroca, eh, de Rocamboles ahora y del seller de Canroca próximamente. Por lo cual, la idea es que todo, todo lo que generemos de Roca Recicla sea para el proyecto de Roca Recicla. Bueno, en el sentido que creo que quedan un par de plazas para el taller mañana por la mañana. Así que, o sea, a, ¿a cuánto se puede llegar en una sesión de, de tres horas? ¿A cuánto de producción? Pero, pero... Hay muchos factores, pero... La torpeza puede pero ser uno no, de ellos. ¿eh? No. Depende de tus manos. La intención, también. La intención del, del taller es eh, descubrir las, 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 los mensajes que nos está dando la misma botella, no no intentar hacer una, una escultura, sino aprovechar al máximo lo que nos está dando esa misma botella. Algunas tienen, las vemos, y tienen forma de vaso, otras tienen forma de portabelas, otras tienen forma de lámparas, otras tienen forma de platos. Eh, Sin intentar ser sostenible, tampoco hacer un gasto de energía demasiado grande en fabricar un producto con la botella, bueno, sino bueno es aprender, saber qué es lo que se puede llegar a hacer con ese material que que iba a ir a la basura y lo estamos aprovechando. Esa es la intención del, del taller de mañana. ¿Y cuáles serían las herramientas eh, con las que trabajáis? Bueno, no, sí porque, que explícalo bueno, tú no, porque, la, de las no, porque herramientas el, porque tú las tocas más. El taller, no, sí. el taller que vamos a hacer mañana es, eh, realmente no son las máquinas que hay en el, en el taller de... Es lo que recicla, claro, porque son máquinas grandes, las que tengo son punto de diamante, o sea que son distintas. Pero Juan ha hecho una, una máquina de, muy sencilla que tiene que. Explícala cómo es, Juan. Vale. Es <laughs> <Soy risa> muy positivo. <laughs> no, lo que dice claro, Elena, que es: hombre, claro, hay, no. hay máquinas para trabajar el vidrio a nivel, a nivel industrial, como cortadoras con sierra, pulidoras, arenadoras. Distintas máquinas grandes que no, no las vamos a usar mañana, sino lo que vamos a hacer mañana es utilizar una, un dispositivo eléctrico bastante sencillo que nos permite cortar la botella eh, y también vamos a, a, a pulirlas, digamos, eh, y grabarlas al ácido. La idea es que se puedan llevar un bonito objeto y un bonito recuerdo y que sembremos la semilla de la conciencia y que se sientan mal cada vez que tiran una botella del contenedor verde, <laughs> básicamente. No, 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 perdón, perdón. No, no, no. no. no se sé sientan no es mal. Está muy bien también reciclar. Es que va ahí, ¿no? Va ahí. Eh, No, es hacer un, un objeto a partir de una botella con una herramienta muy sencilla que todos podrán utilizar, digamos. Yo tengo pregunta. Tengo micro, Ah, Aquí. Eh. Es una pregunta un poco, eh, no sé cómo, bueno, a ver, gracias por, por todo, que ha sido, gracias por venir a todos, la verdad es que ha sido un placer. Por parte de, del equipo de, de Media Lab y de Food Club. pues creo que estamos muy agradecidos, pero bueno, yo tenía una pregunta. Eh, a mí este tipo de proyecto me, me gusta mucho, básicamente porque es una muestra de cómo trascender fuera de, de un restaurante que ha sido muchas veces el mejor del mundo. A hacer otro tipo de cosas y no van a golearse de, de su propia, digamos, eh, de su propio éxito, ¿no? Y, y, bueno, pues como broma tenemos este, este proyecto de Roca Recicla, pero como todos esos que has explicado. Entonces, eh, mi pregunta es, en, en el, mismo Giro, o sea, el mismo Girona, en, el, en, en la ciudad, ¿qué, ¿habéis notado una repercusión? Supongo que sí, o mala o buena en cualquier caso, pero supongo que buena. Pero qué repercusión habéis notado de, de este tipo de proyectos, o sea, del impacto que ha podido tener. Ya se ve directamente, por ejemplo, tanto como con Juan como con Elena el impacto que ha tenido, o con, por ejemplo, gente como Andreu Carulla que, bueno, al final no deja de ser proyecto y trabajo para, para Andreu, incluso, bueno, pues para gente que ha colaborado con vosotros. Pero, digamos que socialmente o a nivel a nivel de calle, digamos. Eh, ¿Qué impacto habéis notado o que notáis que tienen iniciativas como, como esta? Y esa sería una pregunta. Y la otra sería, eh, ¿habéis o conocéis que haya proyectos similares como el de la Masía en, en otros lugares del mundo? O si os han preguntado incluso ya, de facto, o sea, de hecho ya, eh, algunos, en algunos sitios, de, oye, esto mola mucho, ¿esto cómo puedo hacerlo? O, o sea, al final... Yo personalmente, yo no soy un entendido de... de o sea, mi, mi campo no es el, la, la gastronomía y ni mucho menos falta la gastronomía, pero desde un tiempo a esta parte ya pues voy conociendo cada vez más cosas. Pero eh, es el único proyecto que conozco que sea de este tipo. ¿eh? Eh, se me escapa si, por ejemplo, eh, eh, Máximo Bottura, pues por ir a, a Italia, pues tenga un proyecto similar o... sí que tiene cosa, cositas, creo, pero no sé si tiene una cosa así. Entonces primero, o sea, ¿habéis notado socialmente esa, ese impacto? Pues por ejemplo aquí en Donosti, si, hiciésemos, si alguien hiciese algo parecido podríamos notarlo tal vez o, no tiene que ser por Donosti, ¿eh? que somos Donosti aquí en Guipúzcoa, pero <laughs> también hay una provincia detrás, pero y luego por otro eh, si ya de hecho os han preguntado algo, es decir, ostras, ¿esto cómo puedo hacerlo? Una no? pregunta breve sí. no, es que sí, Me gusta escucharnos ¿eh? <laughs> Um, mira, contestaré la primera. Los hermanos que no sé si recordáis la primera o queréis que John la, la recuerde. Sí, sí, sí. O la, la recuerdo. No, no, no. No, si el pueblo... no, <laughs> no sé, ¿eh? Um, el, los hermanos No os he explicado toda a historia del SEER porque creo que é bastante conocida ou se si, fuese o caso de que os perdiese esta parte da historia, eu creo que tendré, espero que tengáis a ocasión de escucharles a ellos. Pero, pero ellos viven en un ecosistema moi local. Y han crecido, se han quedado en un ecosistema muy local. Eh, os he presentado un libro, que es el libro de Carlos Cabrera, que realmente recopila esta idea de entorno, de crear un network social, un, un, una red social local muy fuerte, que con cualquier de los proyectos, que sea simplemente el día a día del restaurante, con el... Con el ecosistema del, del taxista, del, del hotelero, de los otros restaurantes, de todo, todo, toda esta red de, de la zona de Girona, pero también de toda la región de Girona, porque, porque evidentemente esto tiene un impacto. El impacto del seller y de, de lo que genera en el seller en el tejido social es muy importante y los hermanos son conscientes de ello. Son conscientes a nivel muy local del barrio de todo lo que también el soporte del barrio, pero también en los dos sentidos, la, la aportación social de, de, bueno, en, en varias actividades en el barrio y el retorno también. Yo creo que hay un, hay un bonito trabajo de, de, de agrado mutuo. Ellos realmente se han quedado con la intención de quedarse y de forjar aquí y, y donde, donde han nacido se han quedado, no solo por decir, sino porque realmente han creado un tejido social que es de interés mutuo. Y además, cualquier proyecto que se inicia tiene también la voluntad de incorporar gente del tejido o nueva gente que pueda incorporar. Hicimos hace ya, creo, cuatro años una cúpula en el Masmarroc con un, todo un trabajo de piedras secas, una, una cúpula como un, una cesta al revés, muy bonita de madera, con un, trabajos de artesanos locales o más cercanos. Algunos tuvimos que ir a buscar lejos porque al final piedra seca no se, se ha perdido mucho justamente recuperar eh, el conocimiento entonces yo creo que en el trabajo de Roca Recicla ya está el, el, el tejido social para que llegue a mucha gente y, y este impacto evidentemente yo creo que sigue siendo pues un impacto que, que es positivo que la gente re, 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 recibe positivamente um, Dejaré a Elena y Juan contestar a la segunda sobre si existen modelos si, similares de la Masía. Como Masía eh, es un lugar peculiar. No, no diría que es único, porque creo que no, no es el caso, pero es peculiar y, y no, no me consta que existe un centro. Cada uno tiene su modalidad de hacer I más D, de hacer, eh, de hacer I más R, de hacer i, innovación o de hacer un poco de investigación. Cada uno tiene su modalidad. Pero es verdad que con, con, tal como hacemos no lo he visto eh, talleres de roca recicla talleres de transformación de residuos sí existen Juan es un ejemplo incorporado dentro de un restaurante y que este forme parte del, de la red propia del restaurante pues tuve una llamada hace dos semanas de Chile para si quiero montar un roca recicla cómo hago <laughs> Vale, pues te envío el documentación. El y le envío la documentación. Porque es una voluntad de ser open source. Es una voluntad de compartir. ¿Qué, ¿Qué me va a crear competición? No hay competición. Aquí estamos todos sumando. Si Juan viene al taller cada semana es para sumar. Y él tiene su propio negocio y es una cuestión de sumar. Por lo cual, en un restaurante espero, espero y deseo que alguien lo haga. Porque en realidad esto significaría que funciona. Porque Elena no va a poder abarcar todas las botellas de Girona. No No puedes, ¿no? no. no puedo y tú, tú has escuchado he... de algún lugar en, en las islas, ¿no? No, sí, en las Islas Canarias sí que, bueno, bueno porque yo vengo de las Islas Canarias y entonces tengo allí conocidos, pero sí que parece interesantísimo además el, el tema, ¿no? Y, y mucha gente quiere... Les gustaría montarlo porque es un sitio ideal para eso. Ideal para, para montarlo porque además también la venta es fácil también por, lo, por el turismo, ¿no? O sea, que, que, es, que es un trabajo... Muy, no, y de hecho que me han pedido fotos y también es verdad que son muy abiertos y dejan que la gente venga a conocer el trabajo y a, y a probarlo. O sea que sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí que, que es una ventana para, de inspiración para poder... Contarlos en otros sitios es que hay una cantidad de vidrio por todos lados es que ya lo veréis mañana lo sencillo que es pero de verdad que es que es algo que, que es un trabajo que es un trabajo precioso y perdón en ese sentido hemos visto tres productos eh, las bolsas eh, el vidrio también el tabulete que por cierto también estuvo aquí en una exposición hace un año en rehogar ¿Cómo incorporáis nuevos diseños o sea estáis probando continuamente nuevas opciones de reciclado para, para un nuevo producto o se toma una decisión previa para diseñar algo en base a alguna, algún excedente que se ha visto que, la que es interesante. Es, la verdad es que tenemos tenemos todos en un poco en mente los, los excedentes que tenemos del seller ¿no? la, la idea de como os he dicho del corcho que es que es, un, que es una realidad. de de que ya ya hay trabajos y gente que está, bueno, pero cómo poder incorporarlo no nosotros, ¿no? De quizás de platos antiguos, platos escarchados que no se pueden utilizar para el restaurante. Eh, uh -huh. um, bueno, estamos ya en la idea de Roca Recicla pensando muy de la mano con Andreu Carulla que él tiene pues tiene también una visión muy interesante sobre 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 este proyecto que, que, ha, que ha ido de la mano de su mano de desde hace ya que hemos empezado con el con el por expand y y estamos mirando los residuos del seller porque hay que empezar por algo entonces tenemos cartón tenemos eh, papel tenemos corcho y vamos investigando el material porque la transformación eh, puede, para llegar a ser un vaso, trabajamos eh, de la mano de, de, de una artesana de Barcelona, de, de Lucía Bruni, que, que nos que enseñó a Elena durante todo un año el trabajo que ella tiene en su propio taller. Y, y trabajamos mucho el material en, en, en conocerlo. Eh, no deja de ser parte de la masía, de la investigación. Uh -huh. Por lo cual hay un trabajo previo de investigación, de conocer lo que se está haciendo y cómo el material podría reaccionar. Y, y, y también repensar qué tiene sentido en el proyecto Roca Recicla, porque con el plástico se podrían hacer otras cosas, con el vidrio se podrían hacer cosas, pero no, nos centramos en, en, en dar a conocer y para que tenga una correlación con el sellar de Can Roca. Uh -huh. no contesto. Uh -huh. Aquí al fondo. Hola. Tomando en cuenta el panorama que está sucediendo en el mundo ahora, ¿habéis, ¿cómo decirlo? ¿identificado alguna oportunidad o alguna virtud de esta crisis? Y también, ¿sería quizás. Um, el futuro de algún modo de la alta gastronomía, una visión a un proyecto parecido al de. Ay, perdón, los nervios. <laughs> al de um, la masía en general, así con todos sus pequeños hijos. ¿Cómo contesta esto? La, ma la mascarilla deja pasar tus pensamientos, ¿no? <laughs> um... La situación actual, uh, las crisis, um, cada uno las afronta uh, como puede. El sector de la hostelería está uh, gravemente uh, afectado por esta crisis sanitaria. El, el modelo de la masía, que en realidad es, es inversión en... en en investigación, como es, es tener, dedicar tiempo en, y, 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 eh, y contenido a, a, a investigación. Es un modelo que, que ya llevan años los hermanos apostando por la investigación. Eh, darlo como una solución global sería muy... Uh, un poco realista creo que cada, el, el sector de la alta gastronomía cada uno está viviendo de una forma distinta son muchas casuísticas eh, me cuesta contestar a tu pregunta porque creo que es que es, que es muy eh, es muy personal de cada 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 restaurante cada hotel cada cada productor pero, pero de momento el señor sí es su apuesta lo más probable es que su apuesta actual de seguir haciendo, seguir apostando por la innovación, seguir apostando por proyectos, seguir apostando por proyectos anexos, por, por creación de productos con valor añadido y seguir apostando por, por eh, el, en este caso, por hacer participe to, a todos eh, su red eh, y, y seguir teniendo un impacto social y medioambiental. No sé si he contestado. Bueno, hola, yo soy Clara. Muchas gracias lo primero por la conferencia, ha sido muy enriquecedora y a los artesanos también por sus aportaciones. Eh, a mí me gustaría preguntar sobre todo como por el origen de este proyecto, eh, que en qué momento un restaurante se, se para a pensar sobre no solo todo lo que eh, se desperdicia de esta manera, sino como decir... Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo aquí y nosotros y vamos a hacer un taller para darle un segundo uso a todo esto. Gracias por tu pregunta porque sí. me da pie a hablar de, de una forma en que los hermanos um, viven su, su gastronomía y su, sus proyectos. El proyecto se, yo creo que se inicia el día en que un, un artista de vidrio que se llama Joan Kraus, que es un artista eh, implicado eh, socialmente y medioambientalmente en Italia, en una cooperativa, eh, amigo de los hermanos, eh, es artista de vidrio, eh, y les viene y les dice, tenéis oro. Tenéis oro porque tenéis unas botellas que él, en su propio taller de, de, de vidrio, para él sería... Una maravilla poder trabajar con tantas texturas, tantas, eh, tantas formas de botellas. Y aparte de esto, él viene con su proyecto personal, que es un proyecto social de, de reincorporación eh, en, para personas en, en riesgo de exclusión en Italia, eh, al lado de Bolonia. Y, y él está ya haciendo un taller de reciclaje, de vidrio, bueno, está con su taller de vidrio, pero que ya ha incorporado gente con una, con una cierta dificultad a actuar en la vida y que podían darles una oportunidad de trabajo. Y, y Joan Kraus nos insufla esta idea. Y, y, los, y los hermanos vienen con, vamos a hacer esto. Porque las cosas vienen porque son humanas. Y que esta idea era obvia y muy humana. Elena viene a través de un proyecto de... Bueno, Elena viene por ella, pero nos conocimos a través de un proyecto de, de reinserción social en, en, en Girona. Eh, ha mencionado su edad, no volveré a hacerlo. Eh, Creo que es la realidad. <laughs> y, y... Estoy gracias a mi edad, es uno de los requisitos. No, es, es eh, bueno, un caso de una mujer de más de X años, eh, 45. Nos de... pasaba. No es nada. Has visto, no está ni ahí. <laughs> eh, eh, más de 45 años, con larga durada de, de, de atur, de, en, en empleo. Eh, y bueno, mmm, también ha sido una casualidad de encontrarnos con la persona sí, sí, la ideal idea, claro. para el proyecto. Mm, mm. Eh, entonces, la, los proyectos surgen a veces por muchas casualidades. Mm. El, el, Habéis visto uno de los postres que he enseñado, que es el postre de la tierra, del bosque, que, que está en un soporte que parece un pie. Uh, un, un pie de, una, de un árbol. Este postre no lo he explicado rápidamente, pero venía de una cuestión de, de una astronauta que conocimos cuando fuimos a, a, a la NASA. Lo digo así naturalmente, pero sí. Tuve la suerte de ir a la NASA. Por casualidad de la vida, dentro de las giras que hicimos con el BBBA, uh, conocimos a una astronauta en, 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 en Houston y estuvimos hablando de alimentación, como no? Y, y nos retó en, en hacer un, un elemento para un plato, un snack, algo para la NASA que fuera de agrado y que fuera un poco diferente de lo horrible que estaban comiendo los astronautas en la, en la nave espacial. Bueno, y, y, y Jordi, porque estas ideas solo les puede ocurrir a Jordi, bueno no, pero Jordi, Jordi dijo, le echan en falta la Tierra, sí, echan en falta la Tierra. E hicimos un, un postre empezamos a trabajar desde la masía en un, en un proyecto de cómo poder llevar la tierra a, a la nave espacial a través de un snack etcétera y el, el, la persona que estaba trabajando con este, nosotros en ese momento era un diseñador de, de interacción Esto es de in, diseñador de interacción que, que haciendo estaba haciendo su proyecto final de, de máster estábamos con un cocinero, estábamos trabajando y llegamos a la conclusión de un postre con una especie de locura que nunca había llegado a la nasa. nos paramos con el proceso por, por todo porque no va ningún español a la, a la nave espacial en los próximos años, por lo cual aquí nos quedamos. Um, pero dio pie a un helado de abeto, um, una combinación aromática que a jordi se le inspiró por, para su postre. Casualidad de la vida, él diseñó un plato fantástico que representaba el bosque, que era este altar de, de pie de bosque. Y casualidad de la vida, su madre era artesana y ella hacía, podría hacernos estos platos. No, no, no estaba tan calculado para él, ¿eh? no lo hizo diciendo mi madre, la voy a enchufar, no. Pero todo esto, las cosas son mucho más orgánicas que lo que creemos. Parece todo tan estructurado, parece todo... Pero las cosas salen porque la gente comunica y la gente habla. La masía es un lugar para comunicar y esto es lo que da pie. Por lo cual, la, la mas, la, el Roca Recicla nació porque hubo un intercambio entre un artista de vidrio que vio las botellas, que ya había venido, que venía y ven el seller, que conoce los hermanos, que conoce también el alma de los hermanos o la, la voluntad de los hermanos también de poder tener. Un impacto positivo, de contribuir a un impacto positivo, y por esto in iniciamos el proyecto. ¿Cómo me enrollo? <laughs> no, muy bien, que <laughs> nos hablas a los demás. Bueno, segunda pregunta y última, perdón por ser pesada. <laughs> eh, quería preguntaros a Elena y Juan: ¿en qué os inspiráis o cuál es vuestra mayor inspiración para, para crear a, a través del vidrio? <laughs> sí es y después eh, también, creo que supongo, es también bastante orgánico, no sé, te pasan cosas haciendo, eh, estando en el taller, tocando la botella, muchas veces cortamos una botella y, y la descubrimos una vez cortada, o sí, la, igual la cortaste dos centímetros más arriba te da otra forma y te inspira eh, a hacer otra cosa pero es estando en, estando ahí, tocando el material tocando el, tocando el material básicamente ¿no? y probando, creando o sea, lo, lo que explicaste en la lo que explicaste antes que la innovación es, es estar creando, ¿no? o creatividad creo que mmm, no, hay, no viene del cielo ni, es estando ahí Fíjate, yo voy al restaurante a buscar las botellas. O sea, yo voy al restaurante, cojo el cubo, ¿vale? Donde van metiendo todas las botellas a medida que se van vaciando y me lo llevo al, al cubo para, para reciclar, ¿no? Para... Y a veces me da la sensación de que estoy loca. Porque cojo la botella y es que me quedo mirando la botella como si fuera pff, oro, ¿sabes? Como si me estuvieras presentando ahí una... Y efectivamente es que cuando trabajas cuando cuando realmente trabajas con el alma cuando tra cualquier cosa que cojas es que la sientes y, y, y es lo que dice habla sola no o sea es va sola el, 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 el movimiento pero es que te, y a mí me hace mucha gracia porque a veces me cogen allí mirando y es que estoy mirando una botella en el cubo de la basura, ¿sabes? Y esta, sí, bueno, no, esta, no, esta, sí. ¿Eh? Y también nos pasa que, que igual nos pasamos más de media hora mirando la botella y viene Lois y la, 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 la entrega de los vasos. Vale, vale, seguimos. Sí, sí, sí. También. sí. Hablan, hablan, hablan por sí solas. La verdad, cuando estás conectada con un material como creativo que eres, el... el se va, te lo va diciendo, te lo va diciendo la propia botella. ¿Y tienes algún pedido de cocina? De, también. De sí, también, bien. también, también hay, también es verdad. Mm. Sí. Suelen pasar también los, los cocineros y te van pidiendo, necesitamos, bueno, lo último ha sido que acabo de hacer ahora 100 cucharitas, o se hacen de una... necesitan para un postre o para que sea, pues te van pidiendo algo así, que sea pequeñito, pero que tenga, que lo puedas coger, que lo Entonces también a, ahí ya sí que es verdad que, que vas intentando utilizar la, la propia botella, darle, darle forma. Sí, de todo un poco hay, de todo un poco. Nos parece, hacemos eh, esta última pregunta y, y despedimos. Ah, hola, muchas gracias. Ah, mi pregunta es: ¿solo existen estas dos opciones? ¿Reciclar convirtiendo en vaso o en el container verde? ¿No existe otra forma de reutilizar las botellas? Siendo quien sois, conociendo a todos los proveedores y todo, ¿no hay otra forma de.? Volver a embotellar esas esas botellas o usarlas de otra forma? Sí, aprovecho para pasar un mensaje a la gente que hace botellas. <laughs> no, hay, hay, hay varios proyectos, hay un proyecto muy bonito que se llama Resero, eh, que, que es el hacer como hacíamos antes, las botellas de. Bueno, antes. Nosotros no lo hemos visto, ¿eh? O yo creo que no, pero las botellas de leche, todas las películas que hemos visto, lo dejan en la ventana o en la puerta de tu casita americana bueno eh, no sé si ahora ha vuelto he visto creo que he visto en, algunos, en algunas ocasiones y aquí sobre todo en el país vasco algunas, algunas opciones de, de poder devolver las botellas sí, justamente sí, sí, de leche sí. no no me acuerdo y en algunos casos hay algunas contenedores pero no somos un país nórdico y en, que tenemos en el supermercado la, la típica devuelve botella de vidrio que eso existe aquí no 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 sea aún no se ha gestionado esto sí Resero es un proyecto muy bonito de re, reutilización de las botellas um, un problema en el que se está enfrentando Elena y Juan cada vez etiqueta. es la etiqueta está pegada con una cola y cuando piensen en cambiarla que nos llamen y ya les diremos cómo tiene que ser porque es insoportable. pero esto es un punto que a muchas empresas les cuesta el reembotellado, aparte de todo el tema logístico de recuperación de las botellas, que esto sí, en varias ocasiones hemos ido hablando con, con, con los bodegueros, con nuestros distribuidores, con el proyecto de Resero mismo, pero son pilotos, es un proyecto piloto para poder ver cómo se puede gestionar esto. Um, había una empresa, creo, de, de Cava, que ya es hacía el proyecto de recuperar su propia botella, recuperar. Es un sistema logístico que a nivel de... Dependiendo, no, no he hecho los cálculos, pero me gustaría saber cuál es el, 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 el gasto energético o de, o de gasoil o de, del coche que viene a hacer toda la recuperación y el transporte. Las botellas de vidrio, cuando van en el contenedor correspondiente, sí que entran en un sistema de reciclaje. O sea, sí que están recicladas, pero no es lo mismo, porque tienen que llegar en una planta, en una planta, de lo que yo he entendido, tener una separación por tipología de vidrio que ahí también hay, una cierta, hay, un, hay un conocimiento que, 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 que sabrían mucho mejor Juan y Elena explicar, pero esto probablemente mañana hablaremos un poco de, de la tipología de los vidrios. Y ahí después hay un trabajo energético de fundición del vidrio y transformación, que es muy distinto, por lo cual hoy en día existen soluciones, algunas, pocas. Cuando tiramos en el contenedor adecuado, lo estamos haciendo bien, sí. Pero si podemos darle una nueva vuelta, usar las botellas bonitas, todos en casa tenemos una botella que bebimos con tal, con cual y que hemos guardado porque le tenemos un corazón y, y mis padres hasta le hicieron una lámpara. Bueno, eh, o en otra casa será un florero. O lo que, evidentemente no vamos a guardar todas las botellas que, que de agua, de vino, de aguardiente, de todo lo que tenemos. Pero, pero sí que existen. Muy pocas soluciones aparte del, del, del sistema de reciclaje actual. Y siendo el seller, sí que hemos comunicado, pero es que sí. el sistema es de, de soporte logístico para recolecta, limpieza de la botella por la etiqueta y volver a usar es una complicación que nosotros no podemos asumir de momento y, y, y hemos querido hacer un proyecto más simbólico, que, con impacto, pero más que cambiar todo el sistema de distribución de las botellas. Ojalá alguien se pusiera, pero que empiecen con la etiqueta, con la cola. Gracias. ¿Veis? No, es así, ¿eh? Gracias, gracias. Horas de cortar la, quitar la gracias. etiqueta. Sí. Mañana. Sí, es mañana, habrá que frotar. Bueno, pues os quería dar las gracias, Juan, Elena y Eloís, por, por vuestra charla, por vuestra participación, por estar aquí. Y, y mañana, como decíamos antes, tendremos la oportunidad de seguir en el taller. Eh, el programa también seguirá. Eh, el mes que viene veremos cuál es el próximo tema. En cualquier caso, hemos eh, emitido esto en streaming y el vídeo también estará disponible en unos días o semanas. <laughs> hoy, en, hoy, hoy en día no, uno no debe comprometerse con estas cosas. Eh, y eso, daros mucho, muchas gracias de nuevo también a, a Food Hack Lab por, por haber propuesto este programa y a todos y a todas por venir. Es que ricas,